Luego de interpretar a Chris Oz Ostreicher, un joven virgen con el corazón roto en American Pie, Chris Klein ha dejado de lado los personajes tiernos para convertirse en uno de los grandes villanos de la serie de Flash. El actor interpreta a Cicada, quien impondrá el mal en la quinta temporada de esta serie que se transmite a la medianoche por Warner Channel. Esto es obviamente un personaje muy grande para la quinta temporada, pues... Además los estudios Warner Brothers están celebrando 100 episodios y haber sido elegido para interpretar a este personaje es una cosa increíble, me he divertido demasiado con ello, contó el actor en una entrevista telefónica. No te pierdas, mi pobre angelito, regresa el giro actoral es emocionante para Klein, pues interpretar a un villano como Cicada, es realmente interesante. Lo que más me atrapa sobre hacer tipos malos como Cicada es que él está en un conflicto, tiene causas que afectan su vida y por eso él toma ciertas decisiones, es una idea muy conflictiva, cuenta. Los escritores de The Flash adaptaron a Cicada de forma distinta al cómic, decidieron bajarle la edad y darle una familia, señala el actor. Y es que en la serie, el público tendrá la oportunidad de conocer cómo es que un hombre de familia termina convirtiéndose en uno de los más grandes enemigos del equipo de Flash. Cicada tiene secretos y sus razones para hacer lo que hace son diferentes a las de otros villanos que hemos visto en el pasado. En la serie vamos a conocer a Orlin Dwyer, su alter ego, en un nivel diferente. Durante los primeros capítulos veremos qué le pasa a su familia y cómo estas cosas afectan en su vida y las decisiones que toma a causa de ello, explica el actor, quien adelanta que habrá varias sorpresas que se revelarán a lo largo de los capítulos. No te pierdas, Hakuna Matata, famosa frase de El Rey León, podría costarle a Disney una demanda. Klein destaca que una de las cosas que hace más atemorizante a Cicada es su disfraz, el cual destaca su oscuridad, pero también el misterio que lo convierten en uno de los villanos más temibles de Flash. Los malos no solo tienen que hacer lo suyo, también tienen que atemorizar. Y los escritores de la serie hicieron un trabajo increíble con el diseño de vestuario, pues la forma en que es representado y cómo aparece lo hace lucir como un personaje muy aterrador, señala. Aunque Chris Klein no revela muchos detalles sobre lo que sucederá durante la quinta temporada de The Flash, sí da algunas pistas para que los fans se den una idea de las sorpresas que vendrán. Vamos a empezar a saber quién es una niña en el hospital. Yo recomendaría al público que pusieran atención sobre quién es ella, lo que pasa, pues tal vez haya más sobre ella que el hecho de que solo duerma mientras está en coma. Ella puede ser una parte importante mientras el equipo Flash persigue a Cicada, finaliza el actor.